Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Estamos listas para comenzar un programa más y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que acostumbran vernos todos los martes en punto de las 8 de la noche en su canal Tamas Visión. Estamos muy contentas de compartir este espacio con usted, a todos nuestros amigos de la Naranjera Matlapa y del Pueblo Mágico de Gilitla, que siempre están atentos a nuestra programación. Asimismo, a quienes acostumbran vernos por nuestro Facebook, que es Tamas Visión. Muchísimos saludos a cada uno de ustedes. Y con mucho gusto saludo a mi compañera y amiga Berito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta afortunadamente de estar aquí en este programa de Entre Mujeres y pues con temas de importancia, de relevancia y pues la verdad con un invitado que nos va a traer mucha información. Y antes de empezar el programa me gustaría muchísimo saludar por este medio al profesor Vigiano, que la verdad es un placer de que ya esté con nosotros. Gracias a Dios, profesor, todo bien. Bien, Liz. Así es, nuestro director general viene con más pila que nunca, con ánimos renovados. Quién sabe qué le pusieron ahí en el suero, ¿verdad? Porque viene muy animoso, lo cual nos da muchísimo gusto y nos llena de mucho ánimo a todo el equipo de Tamas Visión. Y pues bien, tenemos a un invitado que nos visita en Entre Mujeres por primera vez, el ingeniero José Luis Riveros Espinosa. Él es vocal distrital del Registro Federal de Electores. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, amable teleauditorio de este medio tan importante aquí en Tamazunchale. Gracias por esta oportunidad. Traigo información importante para la ciudadanía acerca de la actualización de su credencial para votar con fotografía. Ingeniero, pues bienvenido a Entre Mujeres, pero antes de entrar en materia me gustaría que se presentara con nuestro auditorio, que lo conocieran. Platíquenos un poco sobre sus orígenes, sus estudios, su formación profesional, un poquito sobre su currículum. Muy bien, quiero compartirle datos personales. Yo soy originario de la Ciudad de México, criado en el estado de Oaxaca. Mis padres son oaxaqueños. A los 6 años fui llevado a ese estado donde fui criado. Por eso me considero oaxaqueño. Mi carrera profesional, bueno, soy ingeniero industrial. Estudié en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Hace 6 años me incorporé como miembro del servicio profesional en el Instituto Nacional Electoral, como jefe de oficina en el Distrito 2 del estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. A partir del 1 de septiembre, bajo concurso de la convocatoria abierta en el instituto, fui asignado como vocal distrital del Registro Federal de Electores, aquí en Tamazunchale, y bueno, en estos 3 primeros meses me he abocado a cumplir con las funciones que tienen que ver con la coordinación de todo el personal que se dedica a actualizar el padrón electoral, insumo que nos permite generar la lista nominal y que finalmente vamos a utilizarla en el día de la elección. Pues muy bien, sus orígenes los comenta, pero ¿le ha gustado Tamazunchale antes de entrar en materia, verdad? Porque pues es bueno también tener la opinión de las personas que vienen de otros lados, pues para que nos den su punto de vista con respecto a nuestro querido Tamazunchale. Verónica, te quiero compartir mi sentimiento, no solo el mío, sino también el de mi familia. Estamos muy contentos en este lugar. Creemos que ustedes son privilegiados en una región muy fértil, con muchos recursos naturales, nada comparado con algunas zonas de nuestro país. Estoy hablando del desierto, por ejemplo, de Chihuahua, parte también de las zonas áridas y zonas erosionadas del estado de Oaxaca. Muy feliz, tanto por los recursos naturales que hay en esta región, como también con la calidez de las personas de aquí de Tamazunchale y de sus municipios de alrededor. Bien, ingeniero, pues entremos ahora en materia respecto a pues a lo que es la actualización del padrón electoral. Pero antes de que hablemos de la actualización del padrón electoral, me gustaría que nos explique qué es el padrón electoral. Bueno, una vez que
Una persona que cumple los 18 años acude a nuestros módulos de atención ciudadana y se inscribe, pasa a formar parte de ese listado que nosotros denominamos padrón electoral. Ese es un primer paso que tenemos que hacer todas las personas que adquirimos la ciudadanía mexicana, hacer nuestro trámite ante los módulos de atención ciudadana y aún no estamos en la lista nominal, pero sí en el padrón electoral. A eso le denominamos a ese instrumento, así le denominamos. Pues muy bien, ¿por qué es tan importante esta campaña de actualización del padrón electoral? Bueno, le informo a la ciudadanía que a partir del 1 de septiembre de este año y hasta el 31 de enero estamos realizando la campaña anual intensa 2017-2018. Radica su importancia porque vamos a actualizar estos instrumentos que nos van a permitir ejercer nuestro voto el próximo 1 de julio del 2018. Ahí radica la importancia de esta campaña anual intensa 2017-2018, previa a la elección del próximo año. Bien, ingeniero, ¿y cómo sabe una persona que su credencial de elector está vigente? Mire, las credenciales más antiguas, en la parte de atrás tienen unos cuadritos, los cuales tienen algunos números, como 12, 15 o 18. De ese tipo de credenciales, la que aún tiene vigencia es la que tiene el número 18. Esa es la única que, de las antiguas, que tiene vigencia. Si tiene 15, 12 o números atrás, esa credencial está vencida y de inmediato lo invitamos al ciudadano para que actualice su credencial. En el caso de las credenciales más recientes, en la parte de enfrente tiene una leyenda que dice vigencia hasta y viene el año. Esas credenciales son más recientes. Recordemos que la vigencia de una credencial es de 10 años, es decir, si yo tramito en este año mi credencial, esta va a tener una vigencia hasta 2027. Entonces, estamos haciendo la invitación para que revisen la vigencia de su credencial y si es el caso de alguna credencial vencida, acudan de inmediato a nuestros módulos de atención ciudadana. Escuchando con atención, bueno, usted marca que hay una fecha límite ahorita por la invitación que usted está haciendo. ¿Hasta cuándo el ciudadano que ya tiene su credencial vencida puede asistir o en su defecto pues las personas que en su momento van a cumplir la mayoría de edad? Muy bien, qué bueno que tocas el tema. Es importantísimo recalcar a la ciudadanía que la fecha límite para hacer todo tipo de trámite es el 31 de enero. Y es muy importante decirle a los ciudadanos que no habrá prórroga. Esa fecha ya está establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y es una fecha límite. Desde principios de septiembre se les ha invitado a todos los ciudadanos y bueno, quiero hacer un reconocimiento a toda la ciudadanía de Tamazunchale y principalmente a los jóvenes que sí han acudido a nuestros módulos de atención ciudadana. Y bueno, este es como un recordatorio nada más de decirles que pronto se va a vencer ese periodo y se vence ese periodo o se cierra ese periodo debido a que nosotros tenemos en puerta una elección el próximo año. Bien, ¿cómo puede hacer una persona para verificar que efectivamente se encuentra en el padrón electoral? Ok, miren, una vez que se inscribe una persona y pasa a ser parte del listado que denominamos padrón electoral, todavía falta un proceso de, digamos, de verificar si este ciudadano cumple con todos los requisitos legales para adquirir su credencial para votar. Una vez que le damos, que nosotros o el Instituto Nacional Electoral decide tramitar la credencial, que sí es válido su trámite, entonces se genera la credencial y se le hace entrega en el mismo módulo donde tramitó esa misma. Cuando el ciudadano se le hace la entrega de la credencial, entonces pasa a ser parte de lo que le denominamos lista nominal. La lista nominal es muy fácil checarla en la página del INE, con los datos de la misma credencial y
ahí nos vamos a dar cuenta que el ciudadano ya está registrado en la lista nominal, pero esto es hasta que el ciudadano obtiene su credencial. Bien, usted acaba de mencionar algo muy importante que son los requisitos legales. ¿Cuáles serían estos requisitos para que en su momento se pueda hacer el trámite en el INE? Para todo tipo de trámite les pedimos tres requisitos. El primero es el acta de nacimiento original. Es muy importante que los ciudadanos conozcan que del acta de nacimiento tomamos su nombre, sus apellidos, el lugar de nacimiento, para esos datos referirlos o referenciarlos en la credencial. Posteriormente vamos a pedirle su comprobante de domicilio, del cual vamos a tomar el nombre de la calle, el número de su casa y la colonia, ¿sí? Datos que también van a quedar asentados en la credencial del elector. Y como último requisito, le vamos a pedir una identificación con fotografía, porque la persona que tenemos que verificar que la persona que tenemos enfrente de nosotros es la misma que porta los papeles que está con nosotros. Bien, ingeniero, usted nos explicaba que quienes deben inscribirse en el padrón electoral pues son precisamente los jóvenes que cumplen 18 años. Y ahora bien, ¿quiénes son quienes pueden actualizar sus datos del padrón electoral? Aquí quiero aprovechar la ocasión de la entrevista para hacer un reconocimiento para todos los jóvenes de Tamazunchale y de los municipios vecinos, porque hemos tenido una muy buena respuesta de los jóvenes a partir de la invitación que se les ha hecho. En esta ocasión, debido a que nosotros el 31 de enero vamos a cerrar con los trámites para obtener la credencial para votar con fotografía, previamente o anticipadamente, todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 1 de julio del 2018 tienen la facilidad de hacer su trámite desde antes. Entonces, se les ha hecho la invitación. Hemos acudido a las escuelas, principalmente a escuelas de nivel medio superior, y bueno, la respuesta ha sido muy buena, y seguimos invitando a todos aquellos jóvenes que aún no hayan hecho su trámite para que acudan con nosotros. Recuerden o tomen en cuenta que solo es jóvenes que cumplan los 18 años hasta el 1 de julio, que es el día de la elección el próximo año. Bien, en el caso de haber, personas que son del extranjero, esta denominación de ser extranjero, ¿puede esta persona hacer el trámite con respecto a su credencial del INE o no puede? Qué buena pregunta. Nada más, en este caso, la Constitución es muy clara en decir que solamente las personas que sean naturalizadas como mexicanos podrían tener derecho a obtener su credencial para votar con fotografía en nuestro país. Es muy claro ahí que no hay duda, ningún extranjero lo puede hacer, a menos que se nacionalice mexicano. Ingeniero, respecto a la documentación que deben presentar las personas que van a realizar algún trámite, llámese cambio de domicilio o para inscribirse en el padrón electoral, ¿cuáles son los documentos oficiales que son aceptados? Muy bien, bueno, ya mencionamos que el primer requisito es el acta de nacimiento. Ahí no hay ningún otro documento que pueda sustituirlo. Si alguna persona carece de un acta de nacimiento, bueno, tiene que acudir al registro civil y hacer los trámites correspondientes. Referente al segundo requisito, que es el comprobante de domicilio, bueno, ahí hay varias opciones que pueden utilizar. Solamente hay que tener cuidado que no tengan una expedición mayor a 3 meses, pero ejemplos de un comprobante de domicilio es el recibo de luz, el recibo de agua. Tenemos por ahí impuestos de el recibo de teléfono. Tenemos también lo que es el predial, el recibo del predial, que eso sí tiene una vigencia mayor porque son anuales a veces, pero también nosotros lo aceptamos. Inclusive estado de cuenta de algunas tiendas departamentales que contengan el domicilio del ciudadano, también las aceptamos.
Bien, habla usted de actas de nacimiento. ¿Estas deben de ser actualizadas o están recibiendo de cualquier año anterior? Mire, en cuestión del acta de nacimiento, lo que cuidamos mucho es que coincidan sus datos. A veces desconozco algunas cuestiones, pero desconozco unas cuestiones en cuanto a lo que es las políticas del registro civil, porque hemos tenido casos de, por ejemplo, María, lo abrevian MA, y para nosotros ese ejemplo es ya diferente. Una cosa es MA punto, otra cosa es María. Entonces, lo único que pedimos es que si ustedes así están registrados como María, bueno, nos presenten un documento que diga el nombre completo, nos presenten una identificación también con el nombre completo y los datos coincidan. Referente a que si tiene que ser reciente el acta de nacimiento, no es necesario. Lo que nada más le pedimos es que, bueno, el documento no presente enmendaduras, no presente tachaduras, no estén las letras encimadas, con que estén claras los datos, con eso es más que suficiente. Conocemos que a veces se escasea de recursos económicos para volver a tramitar una credencial, un acta de nacimiento nueva, ¿no? Ingeniero, en los casos de los ciudadanos que no cuentan con un acta de nacimiento, ¿qué se hace? Bueno, existen algunos casos que pudiéramos atenderlos. Personas mayores de edad, me estoy refiriendo a personas mayores de 60 años, y que previamente haya un registro en nuestro sistema, que ya hayan hecho su trámite de su credencial y que por algún motivo la hayan extraviado, y siempre y cuando nosotros tengamos ya digitalizado el documento anteriormente, pudiéramos atenderlos. También existe algún momento de contingencia. Recientemente, con los temblores que hubo en el centro del país y con las inundaciones que hubo en los estados del sur, nosotros habilitamos en nuestro sistema un sistema de contingencia para ese tipo de ciudadanos que a lo mejor perdieron todos sus documentos, ¿no? Y entonces son los casos excepcionales que pudiéramos atender sin el acta de nacimiento. Pues bien, amigos de Entre Mujeres que nos están viendo, estamos platicando con el ingeniero José Luis Riveros Espinosa. Él es vocal distrital del Registro Federal de Electores. Y queremos hacer una pequeña pausa comercial, pero por favor regrese con nosotras que tenemos más información. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Amigo paisano, durante tu regreso a casa, te recomendamos viajar de día y evitar descansar en lugares solitarios. Recuerda que una vez en México, ninguna autoridad puede pedirte dinero a cambio de favores. 10º aniversario, Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales.
Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. En Matehuala, el director general del Seguro Social inauguró el área de urgencias del Hospital Rural número 14 y entregó su certificación en calidad en el servicio médico, segunda a nivel nacional en su tipo. El gobernador del estado puso en operación el programa de actividades turísticas sobre el río Valles, que incluye 7 trajineras, espacios para cocineras tradicionales y artesanos Tenec, todo con especial cuidado al entorno natural y el medio ambiente. Y al señalar que San Luis Potosí se ha convertido en un referente de turismo cultural, de negocios, de esparcimiento y de aventura, el Ejecutivo del Estado inauguró el nuevo Hotel NH Carranza, mismo que es el primer caso de la cadena hotelera española, que tiene 80% de ocupación recién abierto. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Más de 1,500,000 de adultos mayores en México sufre algún grado de abandono y maltrato, lo que el Congreso potosino tipificó como delitos tanto para las personas como para los establecimientos dedicados a su cuidado. Con penas de prisión, monetarias, reparación del daño y en casos extremos cuando se provoque la muerte, penas de homicidio por omisión. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. De cada 100 mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de violencia. Aunque no nos demos cuenta, todos somos responsables de prevenir y erradicar la violencia contra ellas. Consulta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. www.congresosanluis.gob.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362-2107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Baby, even though I hate.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos en Entre Mujeres platicando con el ingeniero José Luis Riveros Espinosa. Él es vocal distrital del Registro Federal de Electores. Y bien, ingeniero, pues platicábamos sobre la importancia de tener actualizada el acta de nacimiento, así como los otros dos documentos oficiales que se requieren para hacer el trámite de la credencial de elector. Y preguntarle, si se trata de una persona que nació en otro país y ya ha obtenido la nacionalidad mexicana, ¿qué tiene que presentar esta persona para adquirir su credencial? Bueno, esta persona tiene el derecho a tramitar su credencial siempre y cuando nos presente su carta de naturalización, la cual debe ser tramitada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que nosotros nos cumple con este requisito, bueno, nosotros procedemos a realizar su trámite de credencial. Claro, nos tiene que presentar los otros dos requisitos, que es el comprobante de domicilio y su identificación con fotografía. Y, ingeniero, en el caso de la identificación con fotografía, ¿cuáles son las características que esta debe de tener para que sea aceptada como válida en el caso del INE? Es muy importante conocer algunas características que debe de tener la identificación. El objetivo de pedirles la identificación con fotografía es garantizar que la persona que nos presenta los dos primeros documentos es la que tenemos enfrente. Nosotros, como funcionarios de un módulo de atención ciudadana, nos tenemos que asegurar que esta persona que está frente a nosotros es la que porta los documentos. Y a través de su identificación con fotografía, nosotros observamos su rostro, observamos a la persona físicamente y vemos que se trata de ella misma. Entonces, nosotros siempre pedimos que, bueno, estas identificaciones estén vigentes, que no tengan diferencia en los datos personales. Si, por ejemplo, es José Luis Riveros Espinosa, bueno, la identificación así tiene que estar, sin abreviaturas, José Luis Riveros Espinosa. Y bueno, y cuidamos mucho que sean vigentes. Ejemplos de identificaciones con fotografía aceptadas, bueno, la cartilla del Servicio Militar Nacional, el pasaporte, la cédula profesional, la licencia o permiso para conducir, la misma credencial para votar con fotografía, algunas identificaciones que expiden las empresas, siempre y cuando tengan el RFC de la empresa, el nombre de quien las expide, la firma de quien las expide, y bueno, también los documentos que emiten las instituciones de educación, como los certificados o la misma credencial que le da a los jóvenes, siempre y cuando tengan completo los datos personales, me refiero al nombre. A veces algunas escuelas abrevian los nombres o solamente ponen al primer apellido, y pues ahí ya perdemos, no podemos aceptar esa identificación. Ingeniero, ¿existe alguna excepción para personas que de plano no tengan ninguna de las opciones que nos dijo de identificación? Sí, sí, efectivamente existen excepciones. Fíjese que nosotros, nuestra base de datos, junto con todos los datos personales, quedan registradas las huellas del ciudadano. Entonces, si una persona, por ejemplo, pierde su credencial y en este momento y acude a nuestro módulo de atención ciudadana, le podemos hacer el trámite simplemente con el reconocimiento de sus huellas dactilares. Pero mi información conlleva que ya existe un registro previo y que, bueno, no tuvimos ningún problema con la captura de las huellas del ciudadano. Bien, otro de los requisitos que mencionaba es el comprobante de domicilio. ¿Qué características debe de tener para que sea aceptado? Muy bien, el comprobante de domicilio tiene que tener una vigencia reciente. Les pedimos el más reciente y no podemos aceptar comprobantes de domicilio que hayan sido expedidos hace más de 3 meses. Siempre cuidamos eso, bueno, que también no estén rotos, que no esté borroso algún dato. Sobre todo, reitero, el nombre de la calle, el número de la casa y la colonia, porque de ese documento son los datos que tomamos. Ingeniero, ¿y qué tipo de recibos, de comprobantes de domicilio son válidos?
vuelvo a repetir, el recibo de agua, el recibo de luz, el predial, ¿sí? El recibo de algunos servicios privados, como lo es el gas, la televisión por cable, algunos estados de cuenta del sector privado, son los que estaríamos aceptando como comprobantes de domicilio. Por decirle, ¿existe alguna excepción con respecto a las personas que pues no tengan un domicilio fijo o que no cuenten con ese comprobante de domicilio para poder hacer el trámite obvio del INE? Existen excepciones para no solicitar el comprobante de domicilio, pero siempre y cuando, por ejemplo, sea un trámite de reposición. En el caso que un ciudadano le fue robada su credencial o la extravió y solamente quiere una reposición sin mover ningún dato de referente a su domicilio, bueno, ahí el sistema no nos va a exigir ese comprobante. Y bueno, también con la salvedad de que nuestro sistema ya tenga digitalizado ese documento anteriormente, entonces ahí no nos los va a pedir o no va a ser necesario. Ingeniero, en el caso de, pues siempre hay una excepción de la excepción, de las personas que no tienen ni comprobante de domicilio, no tienen un comprobante de identificación, ¿qué pueden hacer? Qué bueno que tocas este tema, es importantísimo recalcarle a los ciudadanos que no dejen de tramitar su credencial. Para el caso de que no tengan su comprobante de domicilio o su identificación con fotografía, se puede solventar a través de la presentación de dos testigos. Estos testigos deben de conocerlo y deben de ser uno por lo menos de su propio municipio y el otro de la entidad. De preferencia, bueno, que sean del mismo municipio, pero si no, uno del municipio y otro que sea dentro de la entidad de San Luis Potosí. Es muy importante que las personas lo conozcan, ¿sí? Porque si no, ahí estaríamos generando una problemática que a veces los ciudadanos, por agilizar el trámite, acuden a las personas que están en ese momento haciendo trámites o que van pasando por la calle y les dicen, ayúdame y fírmame como testigo y tramito mi credencial, ¿no? No se puede hacer eso. Tienen que ser personas que los conozcan, familiares, amigos, por lo menos los identifiquen bien. Si en caso estuvieran testificando falsamente, bueno, se hacen acreedores a una sanción establecida en la ley. Entonces, no quisiéramos meter en problemas a las personas que quieren hacerles un favor, pero no los conocen. Por favor, a los ciudadanos les pedimos que, bueno, si está esa opción y es muy recurrente, sobre todo para las personas mayores, para personas que se les dificulta tener presentar la identificación con fotografía o el comprobante de domicilio. Y bueno, es muy fácil, ¿no? Llevar a los dos testigos con credencial de elector vigente, que los conozcan, familiares, amigos, conocidos. ¿Cuál sería la manera de comprobar con respecto a lo que usted está comentando últimamente? ¿Cómo es que el INE comprueba que los testigos no están declarando en falsedad? Aquí quiero aclarar que el Instituto Nacional Electoral, específicamente el personal de los módulos de atención ciudadana, hacemos actos de buena fe. Nosotros, nosotros cumplimos con informarle al ciudadano acerca de los requisitos, y en caso de que carece de alguna identificación o de algún comprobante de domicilio, nosotros le damos la información de que puede presentar estos dos testigos. Más allá de que si nos está diciendo la verdad o no, nosotros no podemos ponernos a investigar. En su momento se levanta una testimonial en la cual el testigo declara conocerlo. Nosotros en el trámite le preguntamos cuánto tiempo tiene de conocerlo, debe de ser por lo menos un año, y bueno, ahí el ciudadano nos firma, el testigo nos firma esa testimonial, y con eso nosotros legalmente
no debemos de tener ningún problema. El problema se lo hace el ciudadano que está mintiendo. Queremos hacer un pequeño paréntesis para enviar unos saludos a la licenciada Nancy Tinoco Montes. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital 07 aquí en Tamazunchale. Asimismo, al licenciado Aurelio Hernández Sánchez, vocal de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, quienes, bueno, seguramente están en oficina todavía arduamente trabajando. Ingeniero, por aquí nos llega una pregunta de nuestro público. ¿Qué tan seguras son las credenciales de elector? ¿Cuáles son los candados que el INE ha puesto para que estas no sean clonadas, no sea fácil que alguien diga, pues por ahí en Tepito o por ahí en algún lugar de la Ciudad de México puedes conseguir una? La credencial para votar con fotografía ha evolucionado en las medidas de seguridad. Este instrumento cuenta con diferentes medidas de seguridad que nos permiten casi ser infalsificables. Conocemos de la condición, de la situación de nuestro país, y que pudiera darse el caso de que hubiera alguna imitación, alguna clonación, como mencionas, pero con la calidad que tiene la credencial para votar con fotografía actualmente, es muy difícil de imitar. Probablemente haya personas o tecnología que pudiera ser muy parecida, pero al final de cuentas hay muchas tramas, muchas formas de diferenciar una credencial. En ese caso, bueno, decirle a la ciudadanía que nuestra credencial evoluciona constantemente y cada vez existen mayores medidas de seguridad para que este documento no sea fácil de falsificar. En el caso de esa pregunta, el INE ha encontrado precisamente pues alguna situación, en su caso, con el tiempo que lleva trabajando ahí, algún caso de falsificación, y cuál sería en su momento la pena que o la amonestación que el ciudadano pues tuviera por tener o hacer mal uso o tener precisamente un documento que no es precisamente una identificación emitida por el INE. Bueno, en ese caso nuestra institución no se dedica en el caso a perseguir el delito. Esos delitos son del orden federal, corresponden a la Secretaría de Gobernación. En dado caso que un ciudadano o alguna persona conozca de alguna situación y decide hacer la denuncia, bueno, la Secretaría de Gobernación le daría el seguimiento correspondiente. Nosotros tenemos nuestra labor, nuestra función, y bueno, hay otra secretaría que se encarga de los casos de falsificación, de clonación de los documentos, ya sea la credencial o cualquier otro documento, ¿no? Algún título, me refiero, podría ser un título, algún otro, cualquier documento que se falsifica, ¿no? Ingeniero, pienso en el caso de alguna familia que tenga un integrante que padece de sus facultades y quiere tramitar su credencial. ¿Esto es posible? ¿Es válido? Sí, la ley electoral nos dice que mientras la persona esté consciente y nos haga la petición de tramitarle su credencial para votar con fotografía, nosotros tenemos que hacerlo. En el caso de algunas personas que muestran alguna discapacidad, bueno, sus familiares, sus padres, los pueden auxiliar y nosotros con gusto los atendemos, los orientamos acerca de los trámites, e inclusive existe un procedimiento para aquellas personas que tienen dificultad para moverse, previa solicitud del familiar en primer grado ante estas oficinas, la Vocalía del Registro Federal de Electores, y con el certificado médico correspondiente, podemos acudir al domicilio a realizar el trámite. Son casos excepcionales, pero sí lo hemos hecho. En lo personal, a mí me ha tocado acudir a personas que por accidente, por enfermedad, tienen dificultades para moverse,
hemos acudido a los módulos. Es un poquito complicado en la cuestión técnica y material, porque pues lo tenemos que hacer fuera de un horario de servicio de los módulos de atención ciudadana, con mover las computadoras, los decadactilares, mover el equipo, el personal. Bueno, pero sí lo hemos hecho, son excepciones, pero con gusto el Registro Federal de Electores acude a ese tipo de casos, o a veces a los hospitales, para realizar ese tipo de trámites. Al ser la credencial de elector, pues un documento tan requerido y solicitado en muchas partes, sí sería importante que usted nos comentara cuántos municipios está atendiendo su distrito, y precisamente si hay la posibilidad en este momento, pues, de un módulo itinerante. Muy bien, el distrito 07 de San Luis Potosí, con cabecera aquí en Tamazunchale, bueno, atiende a 13 municipios, incluyendo a Tamazunchale. Esta área técnicamente está atendida de la siguiente manera. El municipio de Tamazunchale es atendido a través del módulo fijo que tenemos aquí en la oficina ubicada en el barrio del Carmen, el cual tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los sábados de 9 a 1 de la tarde. Y aparte de este módulo fijo, tenemos otro módulo semifijo y dos módulos móviles. El semifijo atiende tres municipios, que es el de Matlapa, el municipio de Astla y el municipio de Gilitla. Básicamente una semana está en Gilitla, una semana está en Matlapa y otra semana está en Astla, y así repite cada tres semanas su recorrido. Y por la otra parte tenemos los otros municipios, que empieza desde San Martín hasta Tanlajas, atendiéndolos por un módulo móvil que nosotros denominamos el 240753. Y la parte de Aquismón y Tancanwitz, atendida por otro módulo móvil que nosotros denominamos 240754. Y con eso atendemos los municipios, las cabeceras municipales y las principales localidades, principalmente localidades que concentran alrededor otras más, para que la atención ciudadana se acerque y podamos abarcar al máximo o acercarle el servicio al máximo a la ciudadanía en general. Ingeniero, ¿cómo se controla la lista nominal, el padrón electoral? Porque pudiera ser que se pensara que se pudiera acceder a él para otro tipo de usos, ya sea comerciales o bien políticos. Muy bien, este instrumento, la lista nominal, tiene un acceso restringido. Nuestra red INE está restringida en toda su atención. Quiero decirles que, bueno, compartirles un poquito acerca de que para conformar lo que es la lista nominal, bueno, primeramente existen los filtros de las huellas dactilares, los datos biométricos de las personas al momento de hacer el trámite. Posteriormente entran en función algunos departamentos, como es el departamento de depuración, que maneja algunos programas que nos permiten servir de filtros para que finalmente, si logran pasarse todos aquellos, una persona pueda obtener su credencial para votar con fotografía y pueda ser parte de lo que es la lista nominal. Bien, amigos de Entre Mujeres, estamos platicando sobre la importancia de actualizar nuestra credencial INE, y platicando con el ingeniero José Luis Riveros Espinosa. Queremos hacer la última pausa comercial y regresamos con más información. We'll be right back.
En Matehuala, el director general del Seguro Social inauguró el área de urgencias del Hospital Rural número 14 y entregó su certificación en calidad en el servicio médico, segunda a nivel nacional en su tipo. El gobernador del estado puso en operación el programa de actividades turísticas sobre el río Valles, que incluye 7 trajineras, espacios para cocineras tradicionales y artesanos Tenec, todo con especial cuidado al entorno natural y el medio ambiente. Y al señalar que San Luis Potosí se ha convertido en un referente de turismo cultural, de negocios, de esparcimiento y de aventura, el Ejecutivo del Estado inauguró el nuevo Hotel NH Carranza, mismo que es el primer caso de la cadena hotelera española, que tiene 80% de ocupación recién abierto. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Amigo paisano, durante tu regreso a casa, te recomendamos viajar de día y evitar descansar en lugares solitarios. Recuerda que una vez en México, ninguna autoridad puede pedirte dinero a cambio de favores. 10º aniversario, Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Más de 1,5 millones de adultos mayores en México sufre algún grado de abandono y maltrato, lo que el Congreso potosino tipificó como delitos tanto para las personas como para los establecimientos dedicados a su cuidado, con penas de prisión, monetarias, reparación del daño y en casos extremos cuando se provoque la muerte, penas de homicidio por omisión. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. 66 de cada 100 mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de violencia. Aunque no nos demos cuenta, todos somos responsables de prevenir y erradicar la violencia contra ellas. Consulta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. www.congresosanluis.gob.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Esto es Hacer Fondo.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362-2107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Pues ya regresamos a este su programa de Entre Mujeres, le agradecemos su permanencia y pues seguimos platicando con respecto al tema de la importancia de tener vigente nuestra credencial de elector con el ingeniero José Luis Riveros Espinosa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y comentábamos con respecto al trámite de hacer de los requisitos. Pero, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la credencial de elector, ingeniero? Bueno, un trámite normal, está tardando 10 días en llegar la credencial. En algunas ocasiones tenemos algunas complicaciones, porque no coinciden algunos datos o porque tenemos que checar con homónimos, y bueno, tiene una tardanza mayor. Pero en términos generales, una credencial de elector a los 10 días nos está llegando. Ingeniero, ¿y cuál va a ser la vigencia de esta nueva credencial de elector? Bueno, cada credencial que se emite tiene una vigencia de 10 años y bueno, ahora en esta nueva presentación, en esta nueva credencial, ya la leyenda está en la parte de enfrente, en la parte inferior y dice vigencia hasta y especifica el año, pero son durante 10. Bien, es importante comentarle a las personas que estén interesadas el horario de atención para que puedan hacer en tiempo y forma y no les agarre, ahora sí que la premura, ¿verdad? Porque muchas de las veces dejamos que pase el tiempo y pues obviamente tenemos hasta el 31, ya nos lo recalcó el ingeniero, hasta el 31 de enero del siguiente año, pero coméntenos por favor su horario de atención en la oficina. Sí, mire, en el caso del módulo que tenemos aquí en el barrio del Carmen, en la oficina donde está instalada la 07 Junta, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Para el caso de nuestros otros tres módulos que les mencioné que recorren los otros 12 municipios que pertenecen a este distrito, a este 07 distrito, el horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ellos trabajan solamente de lunes a viernes y ahí le quiero pedir a la ciudadanía en general, bueno, que también nos ayude a supervisar nuestros módulos para que en punto de las 8 de la mañana este personal esté brindando el servicio y se retire de los municipios hasta después de las 3 de la tarde. Ingeniero, normalmente en vacaciones pues vienen los estudiantes, viene la familia y algunos quieren actualizar datos, pero también nos comentaba sobre el periodo vacacional que va a haber de una semana ahí también en el módulo que no se va a poder atender. Platíquenos sobre esto. Existe un documento que nosotros denominamos Estrategia de los módulos de atención ciudadana. En este documento, desde principios de año, se aprobó de que la última semana de diciembre nuestros módulos de atención ciudadana van a cerrar. Entonces también quiero aprovechar esta oportunidad
para informarle a todos los ciudadanos que la última semana de este mes, me estoy refiriendo a partir del 25 de diciembre y hasta el 1 de enero del próximo año, esa última semana de diciembre no van a estar abiertos nuestros módulos de atención ciudadana. Entonces, en resumidas cuentas, solo contamos con lo que resta del mes de diciembre, 2 semanas y media, y las 4 semanas de enero, para que usted como ciudadano actualice su credencial para votar con fotografía. El tiempo se está terminando y la invitación es para que usted acuda cuanto antes a nuestros módulos de atención ciudadana a actualizar su credencial. Y bien, para ahora sí que puntualizar, ¿a qué módulo debe de ir el ciudadano? Vamos, si ya sé que tengo la necesidad del documento, ¿a dónde me puedo dirigir? Aparte de la oficina que ya nos comentó usted, que está en el barrio del Carmen. Nuestros módulos funcionan en la modalidad nacional. En cualquier módulo, siempre y cuando cumplamos con los requisitos, podemos hacer el trámite, con la salvedad de que si yo inicio mi trámite en un módulo determinado, ahí en ese módulo me van a entregar la credencial. Ingeniero, ¿puede un ciudadano solicitar que en su credencial no aparezca su dirección por cuestión de seguridad? Así es, a partir de mediados del año pasado tenemos esa opción. Dentro de lo que es la entrevista al ciudadano, cuando vamos capturando los datos, le hacemos saber si desea que su domicilio aparezca en la credencial o lo contrario. Bien, en el caso de la fotografía, ¿se toma en el momento? ¿Puedo sonreír? ¿Puedo hacer una mueca? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando me están tomando la foto? Sí, efectivamente, en el caso de la fotografía, bueno, nosotros invitamos a los ciudadanos que tomen la mejor posición, centrar la fotografía, a veces sí, por cuestiones de nervios, abrimos la boca, cerramos los ojos, pero nosotros tenemos la disponibilidad de volver a tomar la fotografía, y bueno, es un documento con cierta seriedad, que bueno, no tampoco podríamos estar haciendo muecas o... no sé, ¿no? A lo mejor sí hay cuestiones técnicas, bueno, que no podemos mejorar, pero bueno, le pedimos a los ciudadanos que, o les hacemos, hacemos el esfuerzo de que la fotografía sea lo mejor posible. Ingeniero, ¿hay algún grupo de edad en el que tengan identificados que pues requieren tramitar su credencial? Dicen, es que este grupo de edad no lo ha hecho, llámense jóvenes, llámense ancianos o adultos, no sé. No necesariamente lo tenemos estratificado por edad. Lo que sí tenemos identificado es que la pérdida de vigencia de las credenciales 18. Tenemos identificado todas las credenciales que ya perdieron vigencia y las próximas a vencer, que son las que estoy diciendo, las 18. Pues muy bien, ya parece que se nos ha agotado el tiempo, pero antes de despedirnos le mandamos un saludo muy, muy cariñoso y muy cordial a Lilia Sua de Michigan, a Mario Alberto García de Cancún, y a Yolanda Galván, que nos está viendo en McAllen. Un saludo con mucho cariño de parte de este programa Entre Mujeres. Ingeniero, ¿algo con lo que desee usted concluir? Bueno, invitarle a la ciudadanía que no se confíe, solamente nos quedan 7 semanas para actualizar nuestra credencial. Invitar a los jóvenes a que hagan el esfuerzo también de inscribirse anticipadamente, hoy que tienen la oportunidad de hacerlo. Jóvenes que cumplan los 18 años hasta el 1 de julio ya pueden hacer su trámite. Y bueno, agradecerle mucho a la ciudadanía su respuesta y principalmente a los jóvenes. Pues que no se nos olvide, quienes estamos por ahí con la intención de renovar o hacer el trámite, es el acta de nacimiento, es el comprobante de domicilio, es una identificación vigente con fotografía, y recordar que la última semana de diciembre no se va a abrir ninguna oficina del INE, para que podamos estar atentos a las indicaciones que nos están comentando. Pues bien, ahí está la información y...
ustedes saben la ubicación de las oficinas del INE, sabemos que el personal que labora ahí es altamente capacitado, muy amablemente le van a atender y pues esperemos que todos estén vigentes con su nueva credencial de elector. Pues bien, amigos, ya nos vamos. Gracias por darnos la oportunidad de llegar nuevamente a su hogar, Berito. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes, claro que sí. Así es, usted quédese por favor con la programación de Tamas Visión y nos vemos el próximo programa.